Muy bien. Hola, hola. ¿Listos? Vamos a seguir contestando preguntas. Ok. Hola, amigo Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues vamos a seguir contestando las preguntas. Ahora, hubo una pregunta que me encantó. Es la primerita que me hicieron. Me fascinó esa pregunta. Ay, a ver, por aquí la tengo. Bueno, la persona me decía, oye, yo he practicado la sublimación sexual y bueno, he practicado el no eyacular, he estado haciendo la sexualidad en solitario, vamos, esto es, cuando ya estás trabajando en los sistemas taoístas, tienes que trabajar en frío. ¿Qué quiere decir? Que no estás con una pareja, sino que tú solo o sola haces la práctica sexual. Es decir, te masturbas. Entonces, esto es con el fin de que logres que tu energía circule y que obtengas longevidad sin una pareja y que circules todo tu chi y que logres a través de tu propia energía y en solitario mover esta energía sexual. Ajá, para eso se hace. Entonces, bueno, esta persona estuvo haciendo esto, lo estuvo haciendo por mucho tiempo y logró la retención del semen. Y entonces me decía, bueno, después ya lo hice en pareja y también logré la retención. Y entonces él me dice que su pregunta es, ¿qué quiere decir cuando él ya logró el retener la energía y el semen? ¿Por qué se le hizo transparente el semen? Ajá. Bueno, sí sucede, sí sucede, ya lo he visto, que en efecto se les hace transparente, como ligeramente acuoso, no necesariamente completamente acuoso, pero sí baja el volumen blanquecino y como lo grumoso del semen, sí baja bastante. A veces se llega a ser o muy grumoso, como al inicio de las como en las primeras etapas, y ya al final se llega a ser así, como muy transparente y blanque y sin blanquecino, sino como muy, muy ligerito el semen. Ajá. Entonces, bueno, esto sucede ya después de mucho tiempo, como esta persona que estuvo practicando mucho tiempo. Y bueno, sí, definitivamente hay que checar que no esté, que no haya taponamientos, porque eventualmente llega a suceder que hay taponamientos. Entonces, bueno, también esto podemos detectarlo porque el líquido que se segrega, el semen que se segrega, es un poco color rojizo. Ajá, puede tender a cafezoso, naranja o rojizo o sangre. Entonces, en este caso, pues sí hay que ir al médico y ver qué pasa. Pero por eso es que no se debe practicar así nada más a lo loco, sino realmente hay que informarse, hay que leer, hay que estar en cursos y realmente aprendiendo de esto. No es solamente, ay, le retengo y ya, no, porque te puedes crear una taponadura. Ajá. Muy bien. Para lograr el poder tu propia energía reabsorberla, es importante que
sí te pongas a estudiar. Para esto recomiendo un libro que se llama El hombre multiorgásmico, que creo que todo hombre debería leerlo, igual las mujeres, la mujer multiorgásmica. Creo que son textos esenciales de sexualidad que todo mundo debería leer, porque nos enseñan cómo tener una sexualidad mucho mejor. Sin embargo, esto no es todo. O sea, el maestro Mantakchi es buenísimo, sí. Sin embargo, cuando hablamos de taoísmo es mucho más que eso. Y no nada más es enfocarse en lo sexual. Y no nada más a través de la sexualidad se logra ser más longevo y con buena calidad de vida. Sino que es a través de muchos... Sí, de muchas cosas en tu vida, es un estilo de vida. Ajá. En la escuela, en Tao University, realmente eso intentamos hacer. No digo que sea así el 100%, porque estamos inmersos en una ciudad y lo ideal sería, pues, no vivir en ciudad, ¿verdad? Pero, bueno, pues, por eso digo, hacemos el intento de realmente llevar a cabo estas técnicas que sean un estilo de vida, no solamente como voy a practicar Tai Chi o Chi Kung o Kung Fu nada más, o nada más voy a saber de sexualidad. No, es como un todo, como la comida, como lo que escuchas, lo que te quedas, lo que ves. El maestro Alfredo Vázquez, de hecho, es el que me enseñó esto y fue de los primeros en México, si no el primero que yo escuché en mi vida, no sé si había más, pero el primero que dijo que el comer es a través de los ojos, de lo que decides quedarte en el corazón, de lo que piensas, de lo que tú como persona dices, de lo que te alimentas como que entra a tu cuerpo a través de alimento, de lo que tú te alimentas como ser, de lo que das a la sociedad y lo que recibes. Ajá. Y lo que decides ver y no, y lo que decides quedarte en el corazón y no. Después esto lo vine a reforzar con el maestro Joan Liming, que en efecto, él también me reforzó la misma idea que el maestro Alfredo Vázquez me había dicho en México. Ahora ya todo el mundo lo dice, pero la verdad es que pues hace casi 25 años que yo empecé a ver esto con el maestro Alfredo Vázquez. Yo todavía no era profesora para nada, pero apenas él era mi maestro. Él ya hablaba de todo esto. Seguramente alguno de sus maestros le habrá dicho, él se iluminó, yo qué sé, ¿verdad? También es de familia china, entonces, bueno, pues ya lo trae. Entonces, ok. Entonces, vamos a hablar acerca del semen, para aclararle a mi amigo que me preguntó acerca de esto. Para esto me voy a ir a textos que ustedes pueden encontrar en internet. Ajá. Cuando hablamos de que el semen se hace transparente, es que ya nos nutrimos de ese semen y que ya no está teniendo los espermas y la nutrición al salir. Ajá. Regularmente el taoísta no saca el semen más que en momentos especiales y a veces nunca, pero cuando lo llega a sacar, lo saca, depende como lo quiera, o sea, ahí también está el manejo que tú hagas correcto de tu energía, si lo quieres utilizar todo para nutrirte o quieres tener un hijo. Si quieres tener un hijo, lo vas a sacar con todos los nutrientes y para eso hay una preparación previa para poder tener un hijo y que sea un hijo, pues, bien, con todos los nutrientes de tu semen, que tú no te hayas bebido esa energía, que tu mujer tampoco se haya bebido esa energía, que se hayan desintoxicado de todo, hasta de pensamientos. O sea, para un taoísta, tener un hijo es casi que súper planeado, ¿no? Aunque libre, pero sí es así como vamos a tener un hijo, ok, nos vamos a preparar. Muy bien. Bueno, entonces, en este caso que estamos hablando no de que me voy a preparar para tener un hijo, sino que yo voy a absorber el semen para nutrirme, ajá, vamos a ver por qué científicamente esto sí nutre el cerebro y por qué sucede esto de la regeneración celular. Ajá. Bueno, cuando vamos a ver de qué está hecho el semen. El semen está hecho
Fíjense, dice, en la vesícula seminal se hace la fructuosa, que la fructuosa es la energía que usa el semen para transportarse en la mujer hacia el óvulo. Ajá. Entonces, esa energía, el hombre la extrae de su semen y se la bebe. Cuando no saca el semen, se bebe esa energía. ¿Y de qué está hecho el semen? Vamos a ver. Dice, la vesícula seminal aporta entre el 40 y el 60% del volumen del semen y contiene principalmente fructosa, prostaglándidas, glanitinas, aminoácidos, fósforo, potasio, ácido fólico y hormonas. Y luego dice, la próstata aporta el 15% al 30% del plasma seminal con un líquido rico en ácido cítrico, colesterol, fosfolípidos, carnitina. La carnitina ayuda a bajar de peso. Fosfatasa alcalina, calcio, sodio, zinc, potasio, cloro, enzimas para la separación de proteínas. Ajá. Ahora, se dice que hay una sustancia que es donde lo que da la coloración del semen, que puede ser amarilla o blanca, ajá, y son las flavinas, a ver si no me equivoco, aquí dice, sí, son las flavinas, que es precisamente lo que se usa para determinar si hay violaciones o no con una luz ultravioleta. Bueno, esas flavinas son las que le dan la coloración al semen. Entonces, cuando ya no están, es porque tú ya te bebiste todo esto que dijimos, que es de nutrición del semen. Ajá. Todo eso que contiene el semen de nutrición, te lo bebes cuando tú no eyaculas. Y esto hace que se reabsorba por el cuerpo, ya no tienes esa pérdida de sustancias que son vitales para ti. Ajá. Y en teoría, científicamente, se reabsorben a través del músculo, bueno, a través de la próstata, se regresa a través del sistema prostático, se reabsorbe y regresa al cuerpo y ya, ahí se queda la ciencia. Pero vamos un paso más allá en la cuestión mística. Ajá. Cuando hablamos de la cuestión mística, estamos hablando de que dicen los taoístas, o decimos, porque yo también ya soy taoísta. Entonces, lo que vamos a hacer es guiar la energía a través de nuestros órganos y que nutra todo el cuerpo, incluida obviamente la piel, los huesos y el cerebro. Ajá. Esto que les digo es muy importante. Según la ciencia, el cerebro, pues, estaría incluido y no dentro de la reabsorción seminal. Y diría la ciencia, bueno, sí, sí es posible porque estamos reabsorbiendo los nutrientes del semen. Pero no necesariamente va a ir al cerebro, sino que va a nutrir todo el cuerpo, dice la ciencia. Ajá. Entonces, vamos a ver, ¿por qué los taoístas dicen es que también te regenera el cerebro? Bueno, yo me fui a investigar qué es eso del líquido cefalorraquídeo. Ajá. Y el líquido cefalorraquídeo, fíjense qué contiene. Para que sea líquido cefalorraquídeo, está compuesto principalmente por agua, sodio, potasio, que está dentro del semen, calcio, que está dentro del semen, cloro no está dentro del semen. Sales inorgánicas están dentro del semen. Componentes orgánicos están dentro del semen, aunque estos están producidos por células gliales. Bueno, todo esto que vimos, que son como 3-4 compuestos, están dentro del semen. Por lo tanto, también ayudan al líquido cefalorraquídeo, a que se haga como un líquido cefalorraquídeo que nutre el cerebro. ¿Y cómo los taoístas hacemos para lograr que llegue al cerebro y que nutra todos los órganos? Bueno, los taoístas decimos,
Para nutrir nosotros nuestros órganos, tenemos que dirigir nuestra mente hacia algún punto. En este caso, hacia nuestros órganos, hacia nuestro cerebro, hacia todo nuestro cuerpo, hacia nuestra piel, hacia donde querramos. Ajá. Dicen los textos taoístas, cuando chi va hacia un lugar, lo nutre, lo regenera, le da vida, lo hace fuerte. Bueno, si mi mente va a mi dedo, mi sangre va a mi dedo. Si mi sangre va a mi dedo, la energía va a mi dedo. ¿Por qué? Porque a la mente la sigue la sangre, a la sangre la sigue la energía. Por lo tanto, estas tres situaciones suceden al momento que tú enfocas en el orgasmo, ajá, que es justo cuando antes de que saques el semen, en el orgasmo absorbes, reabsorbes esa energía. Ajá. Entonces, cuando la reabsorbes y la diriges como taoísta, fíjate, esto ya es una técnica taoísta, la diriges a donde tú quieres, entonces te cargas esa energía y ya no solamente se reabsorbe, sino que la vas a dirigir hacia donde tú quieras, que puede ser hacia tus órganos, puede ser hacia tu cerebro, hacia tu piel, hacia tus huesos, a tu columna vertebral, o sea, a dónde la quieras dirigir. Ajá. Muy bien, pues bueno, mi amigo decía además en la pregunta, oye Mireya, pero no solamente es que se me puso transparente el semen, sino que además empecé a tener como, pues sí, mucha lucidez, pero pues realmente no tenía más fuerza ni más energía. Y me dijo, eso es bueno, es correcto, así es. No, realmente no es que tengas más energía, o a qué se refiere con eso de energía. Porque los taoístas hablan de que la energía y yo no tenía más energía. Ciertamente sentía esa situación como de un frío que me recorría, pero y ya después él lo sentía siempre porque se dedicó realmente a eso, a estar nutriéndose de su chi. Entonces, lo que le pasó es que estaba ya como, pues bien, en equilibrio. ¿Y qué creen? Justamente eso buscamos los taoístas. Nosotros no buscamos tener energía como de adrenalina. Eso no está bien para un taoísta. Un taoísta no busca tener adrenalina. Un taoísta lo que busca es tener equilibrio, tener paz mental, tener una vida que sea incluso hasta aburrida, si quieres. ¿Pero con qué fin? Con el fin de que no te desgastes, que tu energía siempre esté bien. ¿Por qué? Porque a veces la vas a requerir para cosas fuertes, a lo mejor en la sociedad, a lo mejor en tu vida. A lo mejor para hacer un negocio, no sé, a lo mejor te dedicas a las finanzas, qué sé yo, aunque eres taoísta, pero haces otras cosas. Por ejemplo, yo soy mercadóloga y aparte pinto y soy mamá y pareja y, o sea, todo y como mil cosas. No solamente doy tai chi y me la paso dando clases todo el día, ¿no? Entonces, para mantener una vida en equilibrio, hay que estar así, en equilibrio. Ni muy arriba, así con toda la adrenalina y ¡ah! ¡Soy con mucha energía! ¡Y sonríe! No, o sea, realmente hay que estar bien equilibrados, ni muy arriba ni muy abajo, sino tratar de mantenerlo bien. No son malas las emociones, también es bueno enojarse, es bueno estar triste, es bueno a veces tener personas que te caen bien y que te caen mal, o sea, eso es sano. Hay personas que dices, bueno, voy a tratar de darle amor y enviarle amor, pero de lejos mejor, ¿no? Y otros, ay, oye, pues quiero estar contigo y siempre voy a estar hablando y qué sé yo, ¿no? O sea, es parte de ser humanos, parte de tu libertad. Y la libertad es eso, que seas una persona auténtica, ajá, pero en equilibrio, que no te desbordes. El equilibrio es eso, ni muy arriba ni muy abajo en tus emociones, sino el camino de en medio. Ajá. Ahora,
esto que le pasaba a mi amigo, que dice, pues es que yo no tenía más energía, pues es lo correcto. Lo correcto es que él no tuviera más energía. O sea, amigo, realmente no es tanto que tengas más energía para sentirte así como con toda la pila y ya. No, realmente lo correcto es que tengas tu cerebro lúcido, todas tus funciones corporales que estén bien. Yo, por ejemplo, ahorita lo que estoy intentando por todos los medios es recuperar mi vista de águila, porque antes tenía una vista de águila así que súper lejos leía las letritas y ahorita hasta lentes uso. Eso, la verdad, fue por un uso incorrecto de la sexualidad sagrada, porque estaba estudiando y pues lo usé mal. Y por ahí también el hombre puede tomar la energía de la mujer y te deja un poco ciega. Entonces, pues, bueno, sucede cuando estamos estudiando y cuando no tenemos como mucha práctica y luego no, en este caso era difícil hablar con mi maestro y preguntarle, ahorita ya es más fácil y ya le escribo y me contesta luego, porque pues ya tenemos un medio de contacto mucho más fácil, pero antes era más difícil, hace unos años, todavía hace un año, año y medio, era muy difícil hablar con mi maestro. Entonces, pues yo no le preguntaba. Ahorita sí ya le pregunto todo para que no me pasen esas cosas. Pero realmente sí, el hombre también puede ser un vampiro energético. La mujer igual, pero más el hombre. ¿Por qué? Porque la mujer, por naturaleza, no saca la energía. El hombre sí, a través del semen. La mujer, como no saca esto del semen ni nada de esto, y más bien casi todas las mujeres lo que hacemos es reabsorber esa energía, y naturalmente la mujer lo reabsorbe y pues se le va otra vez al cuerpo y la nutre, ¿no? Y el punto es que en ese caso nosotros lo que tenemos que hacer es lo mismo, como dirigir nuestra energía hacia donde queremos. Ahora, el asunto aquí es, cuando nosotros menstruamos, es como si eyaculáramos, porque perdemos enzimas, perdemos proteínas y muchas cosas que no deberíamos perder. Y por eso se dice que es bueno que la mujer trate de no menstruar, de preferencia no menstruar, y si va a menstruar, bueno, pero saber que antes de menstruar sí es posible sentir. De hecho, yo logro hacer ya eso de sentir cuando voy a menstruar, y entonces puedes tener ese punto de que decirle a tu compañero, ¿sabes qué? Ahorita vamos a hacer alquimia sexual. Y entonces, cuando estás a punto de menstruar y sientes que no es el mismo día, sino son como 2 días antes, que puedes saberlo ya cuando trabajas todo esto, entonces puedes trabajar a través de ese punto en donde estás a punto de menstruar, el sacar la energía del óvulo y sacar la energía el hombre del semen, y en ese punto, cuando ya está a punto de menstruar la mujer, es mucho más fuerte esa energía que los dos generan y pueden entonces limpiar y regenerar sus células. Me están haciendo algunas preguntas. Emilio, ¿qué hábitos uno debe dejar para ir en el camino del taoísmo, tanto sexual como social? Ok, muy buena pregunta. Sí hay hábitos, definitivamente. Sí, Hanor Batlam, en efecto. Lo que digo está en el libro del amor y del sexo, exactamente. Sí, y no solo ahí, sino exacto, sí es sabiduría china, Cintia. Exactamente, Cintia Pineda. Sí, todo esto no me lo inventé, es algo que ustedes pueden leer y que pueden ver realmente. Lo único que yo hago es que lo vivo como tal, como un estilo de vida, porque pues ya así es, soy taoísta y como taoísta así es mi vida todo el tiempo. Bueno, ¿qué hábitos uno debe dejar para ir en el camino del taoísmo? Mira, el taoísmo habla de libertad. No te voy a pedir que dejes ningún hábito, que
que te haga bien o te haga mal. Depende. A lo mejor es un hábito que te hace mal, pero te hace bien. Todos tenemos una naturaleza. La naturaleza del agua es ser agua. La naturaleza de la tierra es ser tierra. Cuando el agua y la tierra se juntan, hacen lodo. Pero en un río es correcto que el lodo esté. Y eso delimita el agua del río y le da forma al río. Si no hubiera lodo, no habría río. ¿Están de acuerdo? Y es correcto que haya lodo y que haya agua y que haya tierra. Y es correcto que haya plantas. Y si no lo hay, es correcto que sea desierto. Cada quien tiene una naturaleza. Cuando cada quien sigue su naturaleza, entonces podemos crear un mundo que es de acuerdo al Tao, que es libre, pero a la vez se acomoda. Ajá. El río no quiere ser tierra porque simplemente es río, es agua, y es tierra, es las dos cosas. Pero el agua es agua y la tierra es tierra. ¿Cómo les explico? O sea, si tienes unos hábitos que te hacen mal y tú te sientes mal con ellos, pues déjalos de hacer. Si tienes hábitos que te hacen mal, pero te sientes bien con ellos y te hacen bien, pues bueno, por Dios, o sea, cada quien. Obviamente esto no compensa el que uno va a ir en ofensa o en situaciones que deterioren a la sociedad o que hagan daño al otro. Realmente todo se acomoda. ¿Por qué? Porque obviamente si uno llega y hace daño a alguien, cuando eres libre, alguien te va a hacer daño a ti. Y algo que los taoístas hacemos definitivamente es que nosotros creemos que, y no solo creemos, lo vemos, que tus actos te llevan a vivir situaciones. Tú creas tu vida a través de tus actos, de tus pensamientos, de tus palabras, a través de las acciones que haces. Entonces, todas las acciones que hagas, buenas, malas, más o menos, todas te acompañan como una sombra, dice un texto taoísta. Y lo voy a subir porque el maestro nos lo envió a Latinoamérica para que lo leamos. Es un texto fuerte. No lo he subido porque sí es muy fuerte, pero sí lo voy a subir pronto, muy pronto. Habla acerca de eso. Dice el texto, tus buenas y malas acciones te acompañan como una sombra en toda tu vida. Porque nosotros creemos que alguien que le va muy bien y que toda su vida le va muy bien y murió muy bien, pero hizo mucho daño y qué bien le fue en la vida, uno cree que siempre le va bien y no es cierto. Esas personas sufren mucho. Y luego a la larga, uno dice, bueno, pero es que en otra vida va a sufrir. Sí, en otra vida probablemente sí va, obviamente, siempre llega. O sea, llega aquí, llega allá, llega como sea, pero que las acciones llegan, llegan. Pero esas personas dirían, ay, pero yo ya no voy a ser esa persona. Así que esa persona del futuro que sufra, no me importa, porque yo hago y deshago en esta vida. Sí, pero tarde o temprano, en esta misma vida, se les va a manifestar todas sus buenas o malas acciones, ya sea en la vejez o con sus familiares que más amen. Siempre, 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 siempre la sombra de nuestras acciones nos va a acompañar todo el tiempo. Por eso, si vamos a decir que vamos a dejar hábitos, pues yo creo que los mejores hábitos que podríamos dejar sería el que aquellos hábitos que hagan que nuestra sombra nos lleve a vivir sufrimiento, ¿no? Porque si tú realmente como taoísta, si quieres ser taoísta realmente, quieres ejercer una vida que te dé longevidad, ¿y qué es longevidad? Es decir, larga vida. Si quieres ejercer una vida que te llene de buena salud, pues vas a procurar que no te maten, ¿no? O sea, si estás metido en líos y en cosas, pues te van a matar un día o te van a pegar y eso te va a hacer una disfunción en la salud.
O sea, eso no es saludable. Si tú haces daño y te la pasas haciendo daño, o si haces daño, en algún momento ese daño te va a regresar, o inmediatamente te regresa. Y pues eso no te va a alargar la vida. O estarse peleando y estar haciendo cosas, ¿dónde va a caer? ¿En tu hígado, en tu riñón? Todas las enfermedades, absolutamente todas, están codificadas en el cuerpo. Porque a través de nuestros actos, de nuestros pensamientos y emociones, a través de lo que comimos, a través de cómo vivimos, de lo que vemos, el hecho de vivir en un lugar saludable, ¿qué es? Pues que hay naturaleza, que hay naturaleza que ver. O sea, no nada más es estar así como oliendo las plantas, sino estoy viendo algo bello. Una planta es algo bello. Entonces eso es, eso bello que es el árbol, la planta, la naturaleza, nos nutre. Y eso es bueno para el cuerpo, para la mente, para el espíritu. Ajá. Entonces, como taoístas, pues los hábitos sería eso. O sea, no es tanto dejar o adquirir. Más bien es irnos hacia lo que es saludable para tener una vida más larga y bien, bonita, equilibrada, que nos dé satisfacciones en cuanto a estar bien saludables, ¿no? Mentalmente también. Por ejemplo, yo no dejo... Ay, bueno, ya no voy a entrar en temas polémicos. Ok, bueno, a ver, ¿qué más? ¿Alguna nutrición específica? Pues sí, obviamente como taoísta lo mejor es... pues todo aquello que nutra tu cuerpo, como por ejemplo nosotros comemos muchos hongos, no comemos lácteos, ¿qué más? Procuramos, bueno, los chinos no comen pan, o sea, los chinos taoístas en general no comen pan, si llegan a comer pan es un tipo de pan como de arroz, y que realmente no tiene las sustancias que tenemos acá, que son... que polvos de hornear y todo eso, no. Yo, por ejemplo, no como pan. No, eventualmente, cuando hay fiesta y que hay una celebración, como pastel, porque pues todo mundo come pastel y pues tampoco voy a estar así como, ay, yo no como pastel, pues tampoco, ¿no? Pero procuro que, pues, en mi vida diaria no como pan. Me hace daño, además, ya no me gusta. Me hace daño, o sea, yo psicológicamente me programé para no comer pan. Y ya mejor como otras cosas que son más nutritivas y que no me hacen daño y no traen esas cosas que, además, degeneran en pieles que están malnutridas, en cerebros de pan. Lean el libro Cerebro de Pan, muy bueno. Ahí van a leer por qué yo no como pan. Y, ¿qué más? Los taoístas comemos muchos vegetales, de preferencia no comemos carne, pero sí comemos carne. Como proteína, el taoísta dice, pues, si Dios me envió esto, pues esto me como. Ajá. Y pues nosotros bendecimos todos los alimentos, todos. Si nos llega carne, si nos llegan solo verduras, si nos llegan solo arroz, eso nos comemos. Pero procuramos, pues sí, nutrirnos muchísimo de verduras. Preferencia nada de carne, de preferencia nada de lácteos, cero azúcar, eso sí, cero azúcar, no comemos azúcar. Yo peco porque me encanta el chocolate y ahora lo como sin azúcar y como cacao, pero ay, es mi debilidad. Y siempre que voy a Wutang no como nada de chocolate. Y es así como, ¡ah! Deshacerme del chocolate. Me encanta el chocolate, pero bueno, a veces no lo como y por largas temporadas no como chocolate, pero a veces sí. Pero procuren no comer azúcar, nada, ¿ok? Si llegan a comer azúcar en fruta, como manzanas, por ejemplo, pero naturales del árbol. Y básicamente es todo lo que encuentres en tu área. Por ejemplo, si nosotros... en las ciudades empezamos a cultivar, va a ser muy bueno, porque lo que se va a dar más aquí es lo que nos va a nutrir. Ajá. Y vamos a empezar a ver que en esta zona se dan ciertos alimentos y es muy bueno porque eso va a ser mucho, muy nutritivo para nosotros. Los alimentos de la zona donde vives son los más nutritivos para ti. ¿Qué otra cosa?
¿qué libro puedo leer para informarme más sobre este tema de sexualidad? Hay uno muy bueno que dije hace rato, que es el de El hombre multiorgásmico y la mujer multiorgásmica. Ajá, de Mantak Chia, muy muy bueno. Les recomiendo que no solo se queden en eso de, ay, nada más quiero, lo quiero para tener buen sexo. No, o sea, realmente llénense de la filosofía taoísta. Yo sí se los recomiendo. Pueden acercarse a mí con toda confianza, claro que les apoyo. Es una filosofía muy bonita en cuanto a que te integra con la naturaleza. Esto le hace falta mucho al ser humano. Y bueno, ya aclaré la duda de mi amigo, que lo que sucedió contigo es que estás absorbiendo la energía del semen y que es las flavinas, todo esto. Entonces, por eso es que tu semen ahora es más transparente y acuoso. ¿Y por qué no te sientes con la energía así como de una pila? Pues porque tu energía ahora está más bien enfocada a nutrir tu cuerpo y a alargar tu vida y a que sea mucho más, como te diré, mucho más equilibrada y que tengas más fuerza en tus huesos, en tus músculos, que tus órganos funcionen bien. Para eso es, no es para tener mucha energía, porque él decía, pero es que no tengo mucha energía. Bueno, ciertamente no es que vayas a tener mucha energía como una pila, sino que vas a tener la energía suficiente para estar bien en todo tu cuerpo. Y él dice, pues sí, sí se derivó en que ahora pues tengo como más tiempo de calidad de atención y todo esto. Pues sí, eso es para ser funcional y más allá de eso, para ser equilibrado y un ser de paz y de cambio, cambio positivo en el mundo. Para eso se hace esto de la sexualidad sagrada y para eso los hombres se beben su semen a través de no eyacular y las mujeres a través de el acto sexual también podemos nutrirnos. Y si aún vas más allá como mujer, incluso puedes llegar a dejar de menstruar para que esa energía de del óvulo que ibas a tirar se absorba y sí se sale el óvulo, pero eventualmente no se sale ya, sino que absorbes eso, esa energía. Lo cual no es recomendable hasta que ya eres mayor y hayas tenido tus hijos, ya que pues lo mejor es que como mujer te nutras en el acto sexual y no absorbiendo tus óvulos, a menos que, bueno, ya hayas tenido hijos y digas, bueno, ahora sí ya quiero trabajar mi energía sexual como mujer y ya esos óvulos que me quedan, pues voy a absorber su energía. Bueno, entonces sí ya. Porque si no, sí llega a haber situaciones de bebés que nacen con alguna situación diferente. Y sí, sí, sí pasa. Entonces, por eso es mejor empezar esta práctica como mujer de retener la menstruación ya cuando has decidido no tener más hijos. Y si llegas a hacerlo, pues que seas muy consciente de que a través de absorber la energía de tus óvulos vas a lograr tener longevidad, pero tienes que ser muy específica y decir, ahora sí quiero tener hijos, y entonces vas a tener que hacer todo un proceso antes de tener hijos cuando ya haces estas prácticas. No es como que ahora o ahorita voy a tener un hijo, no. Ya cuando eres taoísta y haces estas prácticas, si tienes como mujer, si ya no menstruas porque tú decidiste beberte la energía de tus óvulos, que ibas a echar fuera y ya no los echaste, entonces se reabsorben. Cuando haces esto, entonces lo que tienes que hacer es preparar tu cuerpo para después tener un bebé. No es como ahorita ya. Y los hombres igual, no es como ahorita ya, voy a tener un bebé. No, tienes que prepararte previamente para tener un bebé ya cuando haces prácticas taoístas de sexualidad. Y bueno, pues aquí ando. Voy a seguir respondiendo sus preguntas. Hay otras preguntas muy interesantes, dos más que voy a responder, ¿ok? Bueno, buenas noches.